Exclusivo de BlakesMusic.net. Here we come, yo. Here we go. What's going on here now? Here we come, yo. What's here going on now? Here we come, yo. Here we go. What's going on here now? Here we come, yo. Here we go. Picadera.com. Bájale algo. Aplausos, recibimos a Mr. Swag y Luis Tazo Hernando, que están en la noche de hoy con nosotros en entrevista exclusiva. Dímelo, por ahí, pero bien. Ey, pero un swap acá, ¿no? Sí, pero un Mr. Swag. No, sí, ¿dónde está la cámara? Para que me vean. No, espéralo aquí, espéralo aquí. ¿Cuánto vivo ahí de la universidad? Una pregunta, ¿tú naciste aquí o naciste allá? Nací allá. Allá. Ese swag es de allá. Ese swag es de allá. Ese swag es de allá. Venga, acá. Solamente quería para lejos de aquí, tú sabes. No, tú, oye, tú eres un Dominican York. No, tú aclaraste sí, aquí. Se pulió. Me bañé bien. Cogió los códigos. Ajá. Mr. Swag, háblame de este sencillo. Están trabajando ya lo que es la producción, sí, un mixtape. Ya tenemos el mixtape ahí, ya estamos ready para tirarlo para la calle. Espérate, dame hablar con mi guantista. Sí, el mixtape de nosotros ya está preparado para. No, para no venga a decir que tú vas a hacer algo diferente porque van a llegar a otro nivel. Ya me tienes harto. Es como una droga. Manito, venga lo que porque estamos haciendo algo diferente, van a llegar a otro nivel. Ya, por favor, ya. Para que tú veas que no es hablar, sino demostrar. Hay muchos artistas que dicen que hacen mucho. Luis, pero pégate. Hay muchos artistas que dicen que hacen mucha clase de música. Nosotros en un mixte y se lo vamos a entregar y ustedes lo van a oír. Tenemos mambo, reggaetón, hip hop, R&B. Eso está todo en un mixte. Nosotros. Es para buscarlo de una forma u otra. Es para buscarlo. ¿Quién produjo este tema? Se oye bien la música, un concepto como una cosita como leve, así. Como bien, suave, bien, diciendo, comercial. Oye, bien comercial. ¿Quién te produjo este tema? Uno para nosotros, New Class Studio. Un saludo para ellos, tú sabes, que siempre nos apoyan en todo. Tú este, hay uno que dice buscándome los míos, este tiene que ser dembow. No, te lo dembow todavía, entonces se puede hacer ahora mismo una pinta, pero... ¡Están en contra de los voceros! No, ¡espérate! No, no, ¡ay! Nadie dijo eso. Entonces, no, porque a mí me afecta mis sentimientos. No, que diga que no le gusta el dembow. No, a mí me encanta el dembow para bailarlo. Cuando te preguntas, yo no dije al chidi que préndelo. Vale, eso es lo último. ¡El mayor! El mayor, el que estaba... Que préndelo. Ey, si falta el respeto que comprende yo me prende, yo prendí muchas cosas. Vamos a escuchar este reggaetoncito, a ver qué es lo que dice. Vamos. El tema es ese. Ese es el tema, ese. Vamos a hacer video ahora en Santo Domingo. Vamos, oye, a ver, el tema es ese. Ese es. Y todos los artistas que me están escuchando, señores, la gente, los dominicanos, no están en amor. ¿Cómo que no? No están en amor. Amor, que vio el amor. Oye. Y Jay Álvarez, ¿está pegado? Sí. Pegado, ¿no? ¿Y Romeo? Romeo, porque es Romeo. Pero oye, la gente no está en amor, la gente está en sobeteo. No. Pero de verdad, no. Hablando en serio. Suena muy bien. Ahora te voy a dar un dato. Porque la gente te equivoca. Lo que se llama dembow de verdad, eso que está sonando debajo. Ese es el beat que se llama dembow de verdad. Eso que está sonando ahí.
No, ese no. No es él, con los pies, con los pies. Oye, defiéndete, defiéndete, que si te llevas este te chupa los huesos aquí. Entonces, ¿cuándo empieza ya la gira de promoción? Tiene que ir para República Dominicana a promocionar. ¿Cuándo empieza eso? En agosto, ¿no? En agosto. Ya tiene un par de amarres, ya la gente que lo mueva. Vale, vale, si tiene un par de. Estamos hablando con un par de contactos. En el saco, tú. No, tú y yo aquí. Tengo una funda pinchada, pero o sea, vamos a ver si la cosemos, a ver si. Allá no puede bajar y que sin nada. No, vale. Imposible. Y te dan tu galleta y todo en cabina. Ustedes están rabiosos. No le metan miedo, no le metan miedo, no le metan miedo. Pero yo vi un trabajo, yo vi un trabajo audiovisual muy interesante de ustedes. Y es un tema dedicado para las madres, a propósito de que estamos ya en fecha de. Sí, sí, para eso fue. ¿Qué tú crees que ponemos? ¿Quién hizo este video? Está muy bien logrado, en verdad. Nosotros mismos, porque la verdad no estamos. Espérate, ¿cómo que nosotros mismos? A Costillas Record. Pero espérate. Dale, dale. Ah, pues te tiras tu labia. ¿Y qué hombre es este? Yo no dejo a nadie comer, tú me sientes. Pero bien el video, la gente que lo ve. Oye. Tú sabes, te voy a decir algo, que ese video no fue para estrenarlo así, sino que lo hicimos para la madre de nosotros, darle un regalo. No, por ahí se invirtió un par de pesos, aunque sea en cámara y luces. Porque no, pero te digo, sí, te sí, digo eso, algo. Eso sí. Esta gente. Él está allí ya sentado, pero él tiene un vlog, él tiene su cuarto. Claro. Míralo bien, dame la cámara. Oye, esta gente. Oye, oye, esta gente está, ¿sabes cómo que? Sí. Como Bad Bunny. ¿Cómo? Que picha, batea, para y hace de todo. Hago de todo, tú me estás ahora. Ajá, porque a veces, lo que pasa es que a veces, mucha gente no quiere ayudar. Sí, y sí. O sea, que te hacen un bulto, te dicen sí. Especialmente en enero, aquí en Nueva York. El aire. Eso nosotros decidimos que, aunque tengamos, por ejemplo, tomó un chingo de tiempo y hacer dos cosas. Por eso yo estoy con BladeMusic.net, la única claro, página sí, que única apoya página. A todo el mundo. No, oye, BladeMusic viene con un plan de financiamiento ahora. Sí. Así que al artista no dañen su crédito. Que yo culé, vaya. Él va a poner un post. Hago videos de un poco de $100, la verdad que no. Está como los hookies, cobra ahí en la puerta. Vamos a escuchar, ¿cómo escuchar el tema de la madre? Vamos a escuchar esto. Que está muy alto el micrófono, digo. Bien. Espérate, mi mamá por Twitter, que está bonito porque la primera parte ya no lo entendió. No, porque oye, ese es para la madre americana. Que le pongan los subtítulos. Después ya. Que le pongan los subtítulos. Que le pongan los subtítulos abajo. Claro. No, pero mira. No lo podemos hacer. Claro. Oye, está bien chévere el tema también, porque muchas veces uno no valora 100% ese la madre de uno. No, no, verdad. Y oye, y son expresiones así. Por la que uno demuestra, porque muchas veces uno lo tiene que hacer como te sale del corazón y ustedes lo hicieron por medio no, de esa canción. Como él dijo, bueno, el próximo viernes vamos a hacer un programa la madre, el tema de la madre. Sí, es la madre, tú sabes, para mi mamá. Que está supuesto ser hoy, Mr. B, porque... Te quiero mucho. No, porque hay que hacerlo en el medio para que sea para la mamá de aquí y la de allá. También. Ya. Más adelante. Entonces los muchachos, rápidamente... Número de contrataciones, redes sociales, la gente que quiera ponerse en contacto con. Están en iTunes los temas ya. Están todos preparados ya, eso está. Pues están en iTunes ya, la gente lo puede comprar. No, todavía no, pronto. No lo has tirado. No te pongas eso, no le dejes ese dinero a Jimmy Blade. O sea, que él quiere bajar, ¿sabes? Pues Jimmy Blade, después que los temas están diciendo pegados en la página del inclusivo, él lo ve. Eso fue primero. Número de contacto: 718-772-7466. 347-880-1476. Facebook, Twitter, Instagram. En Twitter, Instagram pueden buscar Luis TSN. Y Ángel Mr. Swag. Con dos G. ¿Ustedes creen que ustedes se van ahí así ahora? Pásale ese micrófono para allá. Pásale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si es Gino y le patinga la chiva. Vamos a ver. Oye, pero dale tú el que canta de vocero. Yo soy de vocero. Dale. Yo sí la verdad que no bailo. Yo no sé qué canta, tú me entiendes. Es que. Te va a apretar. Me gusta sonando. ¿Y qué es lo que quieres cantar? Dime. Yo lo voy a cantar, yo voy a mirar. Se apretó. ¿Cuál es? Otro ritmo.
Tú eres el que tiene que cantar ahí. Y nos vieron de arriba abajo. Dinero, camino fácil, yo cogí un atajo. 200 pa'l pote, no quiero rebote, limpiecito. Las mujeres ya están en el bloque, no te equivoques. Bájale al sofoque, ponte a hacerme lo mandado. Cógeme ese tronte, rompe, que ya mangamos el chiva. Nos conocimos, hola, ¿qué tal? Tú si eres bella, pasa la botella. No quisiste frequear, te voy a dar con ella. Tú brillas, no, yo brillo más que una estrella. ¡Ah, no es! Si fuera Benazur, que no, que así de repente aquí. Oye, me gustó el mensaje porque hay mujeres frescas. Ponle la botella, que no quiero pasar. El deposero en la casa. Porque está llamando a un amigo mío, amigo de Jay, de Mr. Chu. ¿Quién es ese? Que necesita gente para capar el nombre de Cierto, que quieren ser. Atentamente, Juani, Juani. ¿Qué es lo que está pasando? Se está pasando. Oye, ese es el hermano de Mr. P. Dale, Mr. Suárez, dale. No, no, yo no le doy. Tú no cantaste una vainita ahí. ¿Cuándo ves que eres romantiqueo? Ya lo romantiqueo ahí. Vaina ya. Déjame ver qué tiro yo, chico. Un par de líneas. Listo. Ando con dinero como si fuera mi sombra. Mira de mujeres como si fuera una sombra. Ya, ¿qué fue, por nada? Bueno, ya la gente sabe, está por ti una liganera. Una llamadita. Vamos a ver. Cógela. Vamos a ver. Seguro que prendo llamado para. La ligadera en vivo, hello. Una pregunta para Mr. Suárez. ¿Tú estás escuchando? Ponte el audífono. Se iba ya. ¿Cómo que me voy? Pregúntele. ¿Qué usted le quiere preguntar a Mr. Suárez? O sea, ¿te gustó la canción de la madre? No, gracias. Oye, que yo la quiero también. Fájate ahí. Oye, tremenda pregunta, agárrate de ahí. Primero que todo, el flow mío es diferente. Yo tengo la mezcla de Santo Domingo con aquí. Ya. Y, di la verdad. Yo tengo el billete, yo tengo los cuartos. No, eso no se habla humilde. No, es del estilo, que está hablando de su estilo. Oye, perdón. Uno humilde, uno eso no se habla. ¿Cómo está? Pues sí, la inspiración mía, honestamente, siempre ha sido la mamá mía. La madre mía. Madre. Que. Yo verla con una sonrisa en la cara de ella, eso es lo que me importa. Amén. Sin mentirles, sin nada, yo sé que el día de la madre viene ahora, pero eso es lo que tengo. Bien. Bueno, mi gente, con esto despedimos la noche de hoy. Felicito a los muchachos, están haciendo muy buen trabajo. Mr. Chu, dale rápido, que nos queda un minuto. Recuerde que hoy estamos en CW Yard, el 1530 de University Avenue, donde tenemos un karaoke encendido con Chaquirita y Julio Viper. Quien no conoce a Chaquirita, no sabe de lo que se está perdiendo. Y usted es el artista. Usted es el artista. Y como él está hablando, señores, no importa si usted es media lengua, si es manco, si es cojo. Usted va ahí, canta y se vacila. Oye, los precios son cómodos. Tenemos margarita frozen, tenemos especial de botella, cubetazo. Señores, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Se acabó. Oye, de Mocero, ¿cómo es su feature? No te hablas a hablar la niña, yo estoy muy estreno. Despide. Despide. Todos los caminos conducen para CW. Tírale un beso a la cámara. Adiós. Saludos siempre para adelante a Mr. Swag. Pero qué boca. Ay, Dios santo. Ya lo saben, mi gente. Eddie Night Point, esto fue todo por la noche de hoy. El próximo viernes, con nosotros, en cabina, Asdrúbal. ¿Cómo? Ay, para que sepa. Así que ya lo saben. No te muevas, sigue en sintonía con 89.3. ¡Qué bien! Here we come, yo. Here we go. What's going on here now? Here we come, yo. What's here going go. On now? Here we come, yo. Here we go. What's going on here now? Here we come, yo. Here we go. Picadera.com. Bájale algo.